El Área de Conservación OSA desarrolla un proyecto de manejo de anidación de tortugas marinas como parte de la misión de fomentar y establecer el manejo sostenible y la protección de los ecosistemas del Parque Nacional Marino Ballena. La especie de tortuga que anida principalmente en esta zona del país es la lora o golfita, que se caracteriza por ser pequeña al medir 65 centímetros y puede pesar entre 35 y 45 kilogramos. El caparazón es casi redondo de color verde oscuro y actualmente se encuentran en peligro de extinción. Este proyecto inició este año en respuesta a la necesidad de la conservación de las playas de anidación, lo cual ha venido en aumento desde que se eliminó el servicio de acampar y parqueo dentro del área silvestre protegida. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la administración del parque, a los funcionarios guardaparque, a los voluntarios y a los biólogos externos a la institución. La idea es realizar un conteo de las tortugas que arriban a la playa y así tener un mayor criterio de cómo se encuentran, qué cantidad arriban al Parque Nacional Marino Ballena en la temporada de tortugas. Sobre el tema, el director ejecutivo del SINAC, Rafael Gutiérrez, mencionó que mediante esa iniciativa se busca propiciar la participación ciudadana de las comunidades aledañas a este parque nacional y sensibilizar a las personas sobre la problemática e importancia de proteger a las tortugas marinas y a sus hábitats al tiempo que se combate la recolección ilegal de huevos. Recientemente se construyó un vivero para estas tortugas marinas en el sector de Ballena del Parque Nacional. Esto mediante el trabajo conjunto de los funcionarios del área protegida, de la Reserva Playa Tortuga y otros, además de guardaparques comunitarios. Autoridades hacen un llamado a la comunidad y visitantes de este parque para que colaboren con este programa de protección de tortugas. Los interesados pueden comunicarse con la administración o en los centros operativos para obtener más información sobre estos proyectos.